El viernes 23 de octubre se presentó el último enfrentamiento entre taxistas y citaxis en el cantón generaleño. La situación se dio en Villalija, prácticamente al frente de la delegación de la Policía de Tránsito. Sobre lo que sucedió ese día y los otros anteriores, los representantes de Citaxi salen en defensa y afirman que ellos no son conflictivos y que cuando se manifiestan, por ejemplo, lo hacen fuera de la ciudad sin bloqueos completos. En ese altercado el día jueves los encerraron a un compañero y no quisimos actuar por respeto para no hacer ese caos, porque siempre hemos salido huyendo de lo que es San Isidro de Pérez de León, centro de San Isidro, para buscar el lado del Cerro de la Muerte que se les costa, o sea, buscamos un lado donde no afectemos tanto el comercio, cosa que el día jueves se provocó. No quisimos, como le digo, llegar a ese altercado para no ser más grande el problema, cosa que volvimos a vivir el día viernes, cuando el señor don conocido como Mavito llega a ofender a unos compañeros donde le están aplicando un parte por la misma presión que están ejerciendo ellos, y en ese ahí entramos nosotros totalmente a defender nuestro gremio. Eduardo Acuña, representante de Citaxi en el cantón generaleño, dijo que cuentan con todos los permisos al día, que están registrados en el Consejo de Transporte Público y que según sus documentos, hasta febrero de 2016 pueden brindar el servicio, esto hasta que se resuelva el actual conflicto. Donde contamos con permisos totalmente al día, o sea, estamos con los cánones que dicen los taxis rojos que no pagamos, donde aquí está, donde dice que estamos pagados hasta el 2015, todo el año completo, donde son los códigos de nosotros, vea, aquí están los comprobantes, donde tenemos los seguros también vigentes, o sea, pueblo de Pérez de León, no crean las habladas que se están dando, que somos transporte ilegal. En estos momentos se debate en los jueces más grandes que tiene Costa Rica defendiendo este derecho, a ver si somos ilegales o no somos, o sea, si somos legales o somos ilegales. Entonces, no crean las habladas. Como les digo, no los vamos a dejar más. Acuña precisó que algunos dirigentes de los taxistas no los dejan trabajar y que no van a permitir que los sigan amedrentando. Parte de nosotros siempre hemos servido la fuerza, lo que esas autoridades de fuerza pública saben que nunca hemos violentado las calles en lo que tenemos hace de 4 años de ser servicio especial de taxi, no ha habido un altercado con ellos, ustedes pueden pedir informes. Nunca lo hemos hecho, lo que pasa es que no los podemos dejar más. Y disculpas al pueblo de Pérez de León, no se lo merece definitivamente, pero también tienen que entender que tenemos familias, tenemos hijos y como les digo, pagamos todos los derechos para que el gobierno hoy por hoy venga a decirlos, hasta aquí, váyase. Los hacen invertir en móviles, casi vehículos totalmente. Hay vehículos nuevos, 2015 y 2016. En SN Subnoticias también quisimos conocer la posición de los taxistas sobre estas situaciones. Conversamos vía telefónica con el dirigente Marvin Fernández, quien dijo que posteriormente se referirían al tema.